manifestación de contracumbre es para hacer presión, ¿no? Para que se vea que la población quiere un cambio y que al final los gobiernos, los estados, no ceden por lobbies, por presiones financieras y económicas. Cuando tuvimos el anuncio de que se trasladaba a la cumbre, ¿no?, la COP25, la conferencia de las partes de las Naciones Unidas de Chile a Madrid, pues empezamos a pensar en montar una contracumbre, ¿no? Y bueno, los compas de Madrid tuvieron esa noticia bomba, ¿no?, y esa obligación política de montar la cumbre, y también ese anhelo y esa fuerza, y nosotros como organización pues nos hemos metido en el montaje. Esta cumbre está siendo muy intensa por el poco tiempo que hemos tenido para prepararnos como ciudad, como organizaciones, como sociedad civil, pero está siendo a la vez una burbuja de esperanza por la movilización que estamos viendo hoy en las calles. Madrid y Santiago de Chile estamos hermanadas en un clamor. Han venido gente de todos los pueblos, de todas las ciudades, de todos los territorios del mundo, y creemos que es la única manera de realmente llamar la atención de la clase política, que es la que tiene la capacidad en estos días de dar un paso significativo hacia la ambición de los países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esperamos que esto sea realmente así, como no hacen más que decir, pero tenemos serias dudas sobre que esto sea real y sobre que esta vez sea diferente de las anteriores y los compromisos se transformen en realidades. Estamos expectantes, estamos vigilantes, estamos siguiendo las negociaciones día tras día, pero tenemos todavía que esperar a ver cómo se traducen en la realidad los compromisos de reducción de gases de efecto invernadero respecto del Acuerdo de París, que entrará en vigor a partir del año que viene.